puta que estoy chato. ¿Qué te pasó ahora, hijo? Que últimamente se me ha hecho muy difícil encontrar materiales para Manuela. A ver, hijo, la Manuela siempre ha necesitado material para que funcione. Pero antes sí que era complicado conseguir material para la Manuela, po. Ahora ustedes con un solo clic y tienen toda clase de no por para ver en su celular. Nosotros solo teníamos la Bomba 4 o la revista Vida Afectiva y Sexual. Con mucha suerte, un compañero nos prestaba un VHS que se veía horrible de tanto usarlo y que solo podíamos verlo cuando estábamos solos. En cambio, ustedes escriben el no porque quieren ver y lo tienen en 4K. Y en cualquier horario, nosotros teníamos que esperar a la noche para ver cine premium de Chilevisión o Chica da Silva o ver el canal ISAT o el film Somo o el Space Ver Acorralada o Emanuel. Y en el día solo teníamos Guardianes de la Bahía, Mecano, Ranmi Medio, esperar el infomercial de Amerilab o Nube Luz o hasta el Hugo. Ustedes pueden borrar lo que vieron eliminando el historial de internet. Nosotros no podíamos borrar lo que veíamos en la revista Penthouse o Kirquincho o en la 100%. ¿Sabes lo que es no tener nada de material y solo contar con Yayita de Condorito? O con las fotos del cuerpo humano de la enciclopedia o tener que pausar el Tomb Raider o poner el canal Playboy sin codificar por si veíamos un poto o un pezón. Lo único que no fallaba era el catálogo de Avon. ¡Esa era nuestra realidad! ¿De qué estoy hablando? Yo me refería a mi hija Manuela. Necesita materiales para el colegio. ¿No estaba ya hablando de la Manuela Palma? ¡Obvio que no! Ah, no, yo tampoco.